Un fogonazo de Mario Osuna al ángulo le dio a Gallos Blancos la victoria 1-0 sobre Chivas, la noche del viernes en el Estadio Corregidora. En duelo correspondiente a la novena jornada del Clausura 2015 de la Liga MX, la única anotación del partido se dio al minuto 90+1. El martes, en el mismo escenario, los dos equipos se volverán a ver las caras, aunque por los cuartos de final de la Copa MX. Víctor Vucetich demostró que aprendió pronto la lección de la goleada en Puebla y al jugar con Emanuel Villa como único puntero pudo mostrar un medio de campo más unido, lo que no obstante no fue suficiente para maniatar del todo a Chivas, que cada vez muestra mejor ritmo. Fue el Guadalajara el que tuvo las aproximaciones más importantes, destacando la generada al minuto 25, cuando a pase largo de Marco Fabián, Omar Bravo falló por poco al intentar sorprender de media vuelta a Thiago Volpi. El sinaloense había ingresado pocos minutos antes tras una lesión temprana de Aldo de Nigris. En el segundo tiempo, Querétaro mejoró, aunque el nulo aporte ofensivo de los brasileños Ronaldinho y Danilinho no le dieron oportunidades a Villa de buscar el gol. A media hora de terminar el juego, Vucetich sacó al 49 para dar ingreso a Patricio Rubio. Sin embargo, el ex técnico de Monterrey no quiso arriesgar el control del medio terreno y no realizó modificaciones complementarias para surtir de balones a los dos nueves. Cuando parecía que nada rompería el cero, un cañonazo salió de la pierna derecha de Mario Osuna y se incrustó en el ángulo superior derecho de Luis Michel. La tribuna despertó y la noche fue de festejo para los locales. Con información de Alejandro Cárdenas e imágenes de Hugo Peregrino, Cuadratín Querétaro.